Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. En la tarde de este jueves último fueron aprehendidos dos sujetos que en su poder tenían supuesta marihuana. En todo momento, según los intervinientes, los mismos pusieron resistencia al procedimiento realizado en la vía pública. Recibimos una llamada telefónica del sistema 911 por parte de vecinos quienes denunciaban perturbación de la paz pública, donde dos sujetos en aparente estado de ebriedad o en algún estado de alucinógeno se encontraban tirando piedras en las casas de los vecinos, bares y a transeúntes que pasaban por el lugar, por lo que personal de la subcomisaría de Arroyo Porá se constituyeron hasta el lugar, encontrando a dos sujetos de sexo masculino, quienes fueron identificados como Carlos Daniel Martínez y su hermano Gustavo Martínez, totalmente descontrolado, por lo que al tratar de aprenderlo, lo mismo se mostraron violentos, pero finalmente fueron reducidos, incautándose del poder de uno de ellos, de este Carlos Daniel Martínez, un toco de presunta marihuana, por lo que fueron trasladados en sede de la comisaría. Ya una vez en sede de la comisaría comenzaron a agredirse entre sí mismos, estaban totalmente descontrolados, ocasionaron varios daños dentro del calabozo, rompieron el foco, portafoco, empezaron a patear el calabozo, empezaron a amenazar al personal interviniente, por lo que se convocó a personal especializado de la GEO y fueron trasladados hasta la comisaría primera, considerando el descontrol que estaban haciendo en el calabozo de la comisaría. Bueno, Walter, en este caso, ¿son conocidos de la zona ya por ustedes al menos? Así mismo, este primero nombrado, este Carlos Daniel Martínez, ya cuenta con varios antecedentes penales por hurto agravado por violencia doméstica. No hace nada más ni un mes que recuperó su libertad y ya se encontraba creando zozobra en el barrio. Estas personas se tratan de Carlos Daniel Martínez Rodríguez, de 19 años, y Gustavo Ariel Martínez, también de 19 años.